Muy buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Gol a Gol, el programa deportivo de la Liga Cañadense de Fútbol y aquí estamos otro martes más para repasar en este caso lo que ha dado el torneo clausura con la primera fecha, torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol después de lo que fue la consagración del Club Atlético Carcarañá tanto en primera como en reserva y con la palabra de los protagonistas. En los programas pasados, bueno, este último fin de semana comenzó el torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Qué rápido ha pasado todo, qué rápido está pasando todo en este 2024. Bueno, torneo clausura que ha dado inicio y bueno, vamos a repasar como todos los martes con este show de goles que hacemos aquí por la pantalla de Canal 4 Regional y también saliendo en vivo por la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carcarañá como todos los martes con toda la cobertura de esta Liga Cañadense de Fútbol. Bueno, antes de centrarnos en lo que nos ha dejado esta primera fecha del torneo clausura, recuerden seguirnos en las redes sociales, como siempre les digo, en las redes de Canal 4 Regional, estamos en todas las redes, en Facebook, en Twitter, ahora, bueno, X se llama ahora, ex Twitter en este caso, Instagram y, bueno, en YouTube, como Canal 4 Regional, ahí siguen todas las notas, todos los programas de Canal 4 Regional, las redes sociales y también sigan las redes sociales de Gol a Gol. Nosotros estamos en Facebook como Gol a Gol y también en nuestra cuenta de Instagram nos encuentran como Gol a Gol C4R, nuestra cuenta de Instagram. Bueno, así que síganos en las redes con toda la información porque también ahí jugamos un poco con consignas y vamos a seguir jugando con ustedes. A medida que vayan pasando los programas y a medida que vayan transitando, ¿no?, este torneo clausura 2024. Bueno, torneo clausura, gente, que comenzó este fin de semana, primera fecha. Bueno, lo que fue, por ejemplo, vamos a estar hablando de lo que, a ver, la victoria de Campaña. Campaña arrancó con el pie derecho, le ganó a Belgrano 3-0 en condición de visitante. Tenemos el triunfazo de Argentino de las Parejas, que como local le ganó 4-0 a Unión de Tortugas. ¿Qué más? Victoria del William Kemis como local. El verde y negro de La Rosa. También tenemos lo que fue la victoria del Porvenir. El Porvenir en condición de visitante 1-0 sobre Newell's. También arrancó con el pie derecho el Atlético. El Atlético San Jerónimo 3-0 sobre América como local. La victoria de Cremería, el último campeón. Cremería que le ganó a Deo en el Gigante de la 9, 2-0. Bueno, un programón tenemos hoy con toda la cobertura de esta Liga Cañadense de Fútbol. Vamos a comenzar con este show de goles, así que relájense, siéntense ahí y disfruten. Disfruten de lo que va a ser este show de goles que hacemos todos los martes aquí por la pantalla de Canal 4 Regional de esta apasionante Liga Cañadense de Fútbol. Bueno, primer compacto que hemos preparado para esta noche en esta nueva edición de Gol a Gol. Nos quedamos, mejor dicho, en Roldán, porque Sportman en este caso fue local de Sportivo Las Parejas. Partido que se jugó el sábado pasado por la noche. Partido que uno de los partidos que habría esta primera fecha. Bueno, momento de la foto, momento de los saludos. Ahí el sorteo y el comienzo del encuentro. En este caso, primer compacto que hemos preparado para esta noche. El duelo entre la cebra y el lobo. Ahí, bueno, veíamos esa infracción, esta pelota parada que tomaba en esa oportunidad el balón, el arquero. Ahí veíamos
este remate, otra más para Sportivo, también con, en este caso con un córner, metiendo peligro en el arco del conjunto local de la Zebra, y que la Zebra en este caso respondía con este disparo que se iba por arriba del travesaño. Bueno, nueva edición de Gol a Gol, gente. Comenzó el torneo clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Torneo clausura ya con lo que fue esta primera fecha. Y vos estás reviviendo todos los goles, en este caso con este show de goles que hacemos todos los martes aquí por la pantalla de Canal 4 Regional y también por la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carcanea. Bueno, acá vemos una serie de situaciones por parte de ambos equipos. Esta jugada, esta aproximación y el remate que se iba por arriba del travesaño por parte de Sportivo de Las Parejas. Otra más para el Lobo. Vean esta jugada. Formidable atajada del arquero de Sportman. Luego de ese remate dentro del área. Formidable, excelente la atajada del arquero de Sportman. Una situación clarísima de gol para el conjunto visitante, el conjunto de Las Parejas. Bueno, 0 a 0 por el momento. Seguimos con el repaso de lo que dejó este partido. Acá vemos este tiro libre para Sportivo. La sacaban desde el fondo. La media vuelta que no podía conectar en ese interín. La pelota, el jugador de Sportivo. Acá vemos, bueno, convertía, pero había infracción. Lo que falta en ataque, lo que cobraba el árbitro del partido. 0 a 0 seguía la cosa entre Sportman y Sportivo. Bueno, ahí vemos el pitazo del árbitro del encuentro. Nos vamos ahora a los segundos 45 minutos. Segundo tiempo en marcha. 0 a 0 por el momento. El duelo entre la Zebra y el Lobo. Acá esta jugada para Sportivo que salvaba el defensor. Clarísima para el Lobo. Otra más. Con ese disparo, seguimos con el repaso de lo que ha dejado este duelo. Partido que se disputó el sábado pasado en cancha de Sportman. Y acá vemos en imagen el primer tanto del partido. El gol de Onega para Sportivo de Las Parejas. Ahí vemos la definición. Se mete dentro del área y define con un derechazo. Ahí vemos el derechazo, define por debajo, no alcanza a tapar el arquero ese balón, y Onega, autor del gol de Sportivo, ponía Sportivo 1, Sportman 0, se ponía en ventaja el Lobo de Las Parejas, arriba en el marcador. Ahí vemos este disparo que se iba por un costado. Seguimos con el repaso de lo que ha dejado este duelo. Este remate del mediocampista de Sportman que se iba también desviado. Acá gana la pelota el futbolista de Sportman. Protestaban al árbitro por una falta que en esa ocasión el árbitro entendió que no había infracción. Bueno, seguimos con el repaso. 1 a 0 ganaba Sportivo, y acá vemos una mano que ve el árbitro y que no duda en sancionar penal para Sportman. Ahí está, ahí vemos en imagen. Quiere saltar a cabecear el futbolista de Sportivo y le termina pegando la pelota en la mano. Penal para Sportman, penal que convierte en este caso el delantero Martínez. Martínez convierte de esta manera el tanto del empate de Sportman sobre Sportivo. Ahí vemos de zurda contra un palo, no llega el arquero Ramírez. 1 a 1, igualaba
La Zebra contra Sportivo de las Parejas. En este duelo en el que se han medido en esta primera fecha del torneo clausura de la Liga Cañadense. Bueno, ahí veíamos un disparo por parte de Sportivo y después una carambola que se armó ahí dentro del área. Y ahí vemos el pitazo final del árbitro del partido y la igualdad en uno entre Sportman y Sportivo. 1-1. Sportman y Sportivo, uno de los partidos que abrió esta, bueno, esta primera fecha de este torneo clausura de la Liga Cañadense. Había abierto el marcador Onega para Sportivo, igualó de penal Martínez. Bueno, repartieron punto en este caso la Zebra y el Lobo en su debut en este clausura de la Cañadense. Seguimos con más Gol a Gol. Nos mudamos ahora a la ciudad de Armstrong. Allí fue victoria de Correa, 2-0 sobre Barraca. Así cuando el árbitro dé la orden, ahora sí, el árbitro que da la orden, arranca los primeros 45 minutos de este partido. Comenzó Barraca, Correa, mueve. Así viene el envío, espera Trepo en el segundo palo, sale el arquero con los puños y termina reventando esa pelota. Valdés que abre, juega. Moviendo otra vez para Chamorro. Recibe, tira el centro. Saca de cabeza esa pelota Pistelli. Saca Lucietti. La encuentra en la mitad de la cancha y le da al arco. Y Lucietti atrapa. El arquero termina sacando esa pelota. Le pasó y a correr la va Mucio. Se filtra del área, mete el centro. Engancha Mucio. El rebote le quedó a él. Mete el centro. Intenta el remate. Cruzado se va. Y la recibe ahora Valdés. Valdés cambiando de lado. Correr esa pelota para el otro Valdés. Este es Claudio. Arriba para Milton. Abre para Valdés. Valdés que recibe. El pase que va para Heredia. Heredia que mete el centro. Esa pelota se le escapó al arquero y la revienta. Así va la gana. Riquelme. Intenta, roba Domínguez, ahora ataca Barraca, la tira larga, va en cara, Chamorro se filtra del área, lo tocan, levántese, dice, le encuentra Trepo, palo, y le quedó atrás esa pelota, intenta Heredia, y ataca Barraca nuevamente, por esa pelota, así va Martínez, intenta, por esa pelota le queda Heredia, remata el arco, tapa el arquero. Por el centro que viene, intenta Valdés, por arriba, se va esa pelota. Hay tiro libre que corresponde a Correa. Le va a entrar Giacomino. Giacomino, el centro que viene, a las manos se le escapó la pelota. Giacomino mete el centro, sale y atrapa a Lucietti. El arquero Barraca cuando el árbitro marca el final. Ahora Giacomino cambiando por aquel lado para Paz y Areni. El remate. Por arriba se va esa pelota. Heredia, el centro de cabeza. Termina sacando. La revienta Gracietti. Se la mete de la cancha. La mete ahora Valdés a buscarla. Va, abre, la peinó y no se entendió allí. Ahora sí, pitazo. Chamorro por el tiro libre. El centro que viene pasado. Esa pelota que queda bollando en el área y la termina reventando Rojas. Pacinato, sube Pistelli también. Así va el centro. Esa pelota queda bollando en el área. Mucio el arco. Por arriba del travesaño se va esa pelota. Arriba y pasó. Pase a Aloni. En cara mete el centro para Mucio. La descargó atrás. Intenta. Revienta esa pelota que queda bollando. El remate al arco. Desviado se va. Lateral que corresponde a Barraca. Movieron para Trepo. Mete el centro. Atrapa Moroni. La saca de cabeza y entró una más allá. Abrió para Kevin Giacomino. Se viene Correa. La pinchó al área para Cavalín. Esa pelota que va para Cavalín. Se cae. Reclaman todos. La pelota a cargo de Barraca. Jugando ahora para Trepo. Intenta el pase que va. Se filtra del área y está el arquero. Gracetti jugando para
Pase Orano, devuelve para Grassetti, intenta acomodarse, filtra dentro del área. Así va el centro atrás. ¡Palo! ¡Y le revienta! Así va la pelota. ¡Uy, la dejó cortita! Así mete el centro, atrapa al arquero. Así la pelota que va arriba. Riquelme para que controle Mucio. Mucio con el balón. Así mete el centro que va pasado. Esa pelota que quedó bollando, le quedó. ¡Gol! De Correa. El segundo. Se le da Giacomino. Otro error más en la defensa. Ataca Mucio, va para correr a la remata del arco. Saca del pecho el rebote y la despeja Nieto. Hay final del partido. Ha ganado Correa 2-0. Comenzó con el pie derecho el Club Atlético Correa, en este caso venciendo 2-0 a Barraca de Antro, bueno, en condición de visitante, con los goles de Mucio y Giacomino. Primero 3 puntos en esta clausura para la Cañonera. Seguimos con más Gol a Gol, seguimos con más fútbol de la Liga Cañadense con este show de goles que hacemos todos los martes. Nos vamos ahora a la localidad de Cañada de Gómez, Newell's, en este caso. Fue local del Porvenir, el conjunto de San Jerónimo consiguió, la verdad, un muy buen triunfo. Comenzando con el pie derecho, 1-0 la victoria del Porve sobre Newell's. Eterna arbitral con Oscar Santillán y Sanabria. Los 11 dirigidos. Iván Salvaño por ese de 9 del Porve. La pelota atrás para Pedro de Tomasi. El gran capitán que la juega para afuera para Salvaño. La primera pelota que toca en su vuelta el puramente. Por afuera está Alfonso. Vamos a ver si viene el primero en la cancha de arriba. Viene el centro del primer palo. Cabecean en el medio del área, en el de 9 de Boril. Ahora la pelota atrás de 9. Pelota filtrada para Saca. Está en posición adelantada. Está en posición adelantada. La pelota en el poste, pero está en el 6. Juega al medio. La va a pelear Salvaño. Le pone el cuerpo. La termina perdiendo. Con Sanabria, ahí gana Pedro de Tomás y la puso filtrada para que vaya Rodrigo Javier. Llega Rodrigo, le va a pegar. Va a venir el tiro libre. Juega cortita con Kevin Meyer. Otra vez para Cristian Alfonso que la mete adentro. Va a salir Santillán, rechaza pero Amelia, queda bollando. Rechaza, la sale el extremo y la pelota. Ahí va Villagra con el pelotazo frontal. La pelota desviada. Ahora Villagra la mete filtrada para Rodrigo Javier. Está buena, a ver qué hace Javier. Sale bien, la mete adentro para Bacheto. Ahora con Sanabria. Le va a pegar de afuera Sanabria. Desviado, muy desviado el remate. Juega con Pugnani. Cuando el árbitro marca el final de la primera parte. Vino para Salvaño. Lo marcan 2. La pelota atrás. Viene para Rodrigo Javier. La peina para detrás de Kevin Meyer. Va para Kevin. ¡Palo! El que se perdió el Porve. Entró. Para poner de buena cerca para News. Pelota para Sion. Otra vez. La pelota en el área. Cabeceaba. Se lo pierde. Va a venir el tiro de esquina. Pelota al centro del área. Rechaza la defensa. Complementa ahora. La meten adentro. Se viene la contra de News. Llega bien Maldonado. Ahora complementa Franco Gallardo. Le pegó desde lejos. Va a venir el tiro libre. Es peligroso este. Se va cerrando bien Taveri. Rebota finalmente al área. Arma las parejitas. La pelota que se va cerrando, cruza toda el área, el cubano. ¡Ay, qué sacro!
le queda Pedro Tomás, a ver si se aprovecha esta, a ver si aprovecha esta contra. Vino larga para la corrida, va a llegar, 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 esta cerrita. Ahí la pelota queda bollando y rechaza la defensa. La pelota es de Newell's, filtrada, le pegan desde afuera. Está para caer en el área. El botazo, cabezazo adentro. Otra vez, peligroso. Va a venir el centro al punto penal. No llega Maldonado. Hay otro centro. La pelota de nuevo. La zona del arquero. ¡Gol! Entró por atrás, salió mal el arquero, salió mal Johansen, la pelota lo sobró, entró por atrás solo para definir, volvió Salvaño, volvieron los goles de Salvaño al Porbe, que marca el tanto a los 38 del Reina, que la juega al medio, cortito el pase para ellos, que trata de armar, que trata de igualar, juegan con Macheto ahora por afuera, la pelota nuevamente para Ferreira, que tira el centro. Aguantar esta, por favor, le pega por arriba del travesaño, el remate. Se apoya atrás en Pim, aprieta la Echazarreta, lo va a buscar arriba. Llegaba Salazar, ahora el que gana es Piñani. Va Piñani, la cambia toda para Eliseo Castillo. Va Eliseo, va Eliseo, Eliseo. Desviado el remate. Lo erren, por favor, no te cobran penal en cualquier momento. Ahora sí se viene la contra, Se viene la contra del Porbe, la tiene Castillo. Castillo pasa uno, lo toman. Dice que no lo toman. Que ahí saque el lateral. Va a reponer de manos Newell's y termina el partido. Oscar Santillán marca el centro de la cancha. Muy bien, ahí pasaba entonces lo que fue la victoria del Porvenir. 1-0 en condición de visitante sobre Newell's. Comenzando así el equipo de San Jerónimo con el pie derecho, en este torneo clausura de la Liga Cañadense. Otro que comenzó con el pie derecho es el Atlético. El Atlético, el Bosque Suizo, en condición de local, le ganó a América. Ahora ya lo tenemos, ¿sí? A América de Cañada de Gómez. Sí, ahí lo tenemos en imagen. Gracias, Uriel. Bueno, lo que fue en este caso, como les decía, la victoria del Atlético en condición de local sobre América. 3-0 fue la victoria del equipo de Marcelo Vivas. Comenzando así con el pie derecho este clausura 2024 de la Liga Cañadense de Fútbol. Bueno, nos ponemos a repasar lo que ha dejado este partido. El Atlético con camiseta alternativa, América camiseta titular para este duelo. Bueno, lo que fue el debut de ambos. Acá vemos este golazo de Sánchez, golazo del Atlético, que de esta manera se ponía arriba en el marcador. 1-0, ahí vemos el golazo del futbolista Sánchez para el Atlético, que se le termina metiendo la pelota ahí. Y no la pueden el defensor terminar de sacar. 1-0 el Atlético con ese gol de Sánchez. Se ponía arriba en el marcador. Y acá vemos el segundo tanto del conjunto local. Mariano Ollea para el 2-0. Del Atlético San Jerónimo, que ampliaba el marcador 2-0. Acá vemos el tanto una vez más
como la para de pecho y define para el 2-0 Mariano Ollea. 2-0 del Atlético San Jerónimo. Seguimos con el repaso de lo que dejó este duelo entre el Bosque y el Apache en lo que fue el debut de ambos en este torneo clausura. Bueno, ahí vemos el pitazo del árbitro marcando la finalización de los primeros 45 minutos. Nos vamos al segundo tiempo en marcha. Esta jugada para el Atlético. Le van a terminar cometiendo infracción dentro del área. El árbitro del partido no duda y sanciona la pena máxima penal para el Atlético. Y Mariano Ollea, con este fuertísimo remate contra un palo, cambiaba ese penal por gol y empezaba a sentenciar la historia. Llegaba el tercer tanto del Atlético. 3-0 como local para comenzar con el pie derecho este campeonato clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. 3-0 la victoria del Atlético como local. Bueno, acá vemos este disparo sin demasiado peligro por parte del conjunto Apache. Este pelotazo a las manos del arquero. Esta jugada por parte también, en este caso, de América. Y ahí vemos el pitazo final del partido y lo que fue la victoria del Atlético como local. Muy bien, victoria del Atlético San Jerónimo como local, 3-0 sobre América, un gol de Sánchez, doblete de Mariano Ollea para los de Marcelo Viva, que arrancan con el pie derecho y suman sus primeros 3 puntos en este torneo clausura. Nos vamos ahora a la localidad de Correa, porque en la localidad de Correa, en cancha de Correa Sport, hace de local y en este caso hizo su debut, recibiendo al más fuerte, en este caso fue empate 0-0. El pitazo y ya se juega. Es por Alma Fuerte. Balón en la mitad del terreno. Ataca Sport. Va desde lejos. Le pega al arco. Pegaba Jalif. Jalif y Palacesi. La orden de López le da buscando segundo palo. La quiere bajar de cabeza al medio. Saca Visconti. Después quería Rivas. No puede. Llega Fabricini por esa pelota. Levanta la cabeza para enviar centro, prefiere corto. Va por el sector derecho, el centro de Ramírez. Segundo palo para Maxi, le dio como venía. Después rebota en Jalif, le deja cortito para Palacese. A ver si saca la contra con Cantiani. Corta el fondo de Almafuerte con Ibarra. Le da Rivas, buscando el punto de penal. Sacan de cabeza. Ahora hay una falta. Al área fue a buscar Carrizo. Está con la marca de Capitanelli. El centro de Fernández arriba. Controla en las alturas. Ya la proyección de Torres. Lindo centro. Punto de penal. Sacan de cabeza la pelota dentro del área. No pudo. Después le pega Rogani. Mordido. Sin problemas. Controla Lardito. La orden de López. Le pega a Fernández. Punto de penal. Jacob. Termina sacando el tiro de esquina. Jugó por abajo Gutiérrez. Llegó a tocar Visconti. Después falló Torres, va a Mora. Mora contra Calcaterra, engancha a Mora. Bien, Calcaterra que lo esperó, no se comió el amague. Después termina sacando Palacesi arriba, viene a buscar Jalif. Se reanuda el encuentro, la pelota dentro del área. Sigue atacando al más fuerte, le pega desde lejos ahora Maxi. Buscará por arriba al más fuerte, fue a buscar Carrizo, el envío, punto de penal. Saca de cabeza Rogani, el rebote después. Peinaba Rivas, arriba corre Jalif a ver si le gana. La orden de López, pinchó Rivas buscando arriba. Quería Cantiani, llegó a peinar. Pero termina. Le va a dar
Fernández, un solo hombre en la barrera, se defiende todo el celeste. La orden de Mauricio López, el envío en el... ¡Oh, lo que perdió González! Lo que perdió González, se la encontró de frente al arco en el punto de penal solo. El mismo Mora ya lo hizo hacia atrás para Gómez. El centro de Gómez, segundo palo arriba. Bien, Jacob sale y atrapó en las alturas el guardameta celeste. Le va a dar... La jugaron corta. Rivas para Palacesi, que le pega al arco. Débil remate. La orden de López, le pega arriba, segundo palo. Quería Visconti, termina sacando. Cuando hay final. Final del encuentro en 47. Lo terminó Mauricio López. No se sacaron diferencias para debutar en este torneo clausura en el duelo de celestes. Sport y Alma Fuerte, 0-0. Allí pasó el duelo de Celeste. Sport y Almafuerte igualaron 0-0 en lo que fue otro de los partidos de esta primera fecha del clausura 2024 de esta Liga Cañadense de Fútbol. Momento de hacer la pausa, la única pausa que tenemos en el programa, pero quédense prendidos en la pantalla de Canal 4 Regional, en la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo de Carganía, porque cuando volvamos tenemos mucho más fútbol de la Liga Cañadense para seguir compartiendo con todos ustedes. Pausa y enseguida volvemos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012. Roldán. Contrata tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva paratología en imágenes de avanzada. Ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Thank you.
Segundo bloque en marcha de esta nueva edición de Gol a Gol. Bueno, llegó el momento ahora de presentar lo que fue la goleada de Argentino. Argentino que como local venció a Unión de Tortugas. Ahí lo tenemos en imagen. Bueno, lo que fue el gran triunfo del conjunto celeste parejense como local fue más que Unión de Tortugas y lo goleó 4-0. Bueno, acá vemos el primer tanto de la goleada de Argentino, el gol de Tonarelli. Ahí vemos el primero de cabeza, Tonarelli abría el marcador para Argentino, que empezaba a fabricar esta victoria por 1-0. Acá sacaba desde el piso y de cabeza el defensor de Unión de Tortugas sacando esa pelota. Bueno, seguimos con más fútbol. Esta aproximación. Otra para Argentino. Y ahí vemos el segundo. Segundo tanto del partido. Llegaba el gol de Gorosito para Argentino, de las parejas, que ampliaba el resultado. Ahí vemos el tanto de Gorosito. No llega el defensor a sacar esa pelota. Toca la red. El balón y el tanto de Gorosito para el segundo de Argentino, de las parejas. 2-0. Ahí veíamos este cabezazo. Clarísima situación para Argentino, que en este caso buscaba el tercer tanto en su cuenta. Bueno, 2-0 por el momento. Ganaba Argentino con goles de Tonarelli y de Gorosito. Y acá llegaba el tercero para Argentino en contra. El futbolista Genta quiere rechazar y termina convirtiendo en su propio arco para de esta manera marcar el tercer tanto de Argentino, que empezaba a golear a Unión de Tortugas. 3-0. En este caso, bueno, seguimos repasando. Ahí veíamos este cabezazo fuertísimo por parte de Argentino, que respondía muy bien el arquero del conjunto visitante. Y acá llegaba con este derechazo fuertísimo contra un palo el cuarto gol de Argentino. Carlos Ciaira, el autor del cuarto y último gol de lo que fue esta goleada del conjunto de las parejas como local. Y así comenzaba con el pie derecho Argentino. 4-0 como local la victoria. Muy bien, ahí repasábamos entonces la victoria de Argentino. De Argentino las parejas como local, 4-0 sobre Unión de Tortugas. Bueno, en este caso comenzando así con el pie derecho y con una goleada incluida y como local del conjunto parejense. El que también comenzó bien este clausura y ganándole nada más y menos que a Defensores fue Montes de Oca como local por 1-0 con gol de Gino Toya. De Gino, que nos está escuchando, ha sonado el silbato, comenzó el partido, arrancó el torneo clausura de la liga, va para Cabrera, corre Cabrera, choca el cierre desde el giorno. En este momento van a prender las luces, me parece, ¿eh? Y esto sigue así. Pelotazo para Cabrera, la tiene Jero. Vino el centro de Cabrera, segundo palo, arriba Toya. Se le escapa a Buenavía y un rebote le quedó a Gachini y otro rebote, todo invalidado. Pega para Buenavía, Buenavía que le pega fuerte y lejos. La bajan ahí, tocaron de primera, era Vera, estaba adelantado, se va el remate de Torresi, para mí estaba adelantado. González, pelotazo largo, corre Giacchini, la dejaron corta, le quedó Giacchini, se mete al área, lo dejó el camino, se la pellizcó justo el arquero se la sacó, la pelota le quedó a campo. Qué opción clara tuvo Montes de Oca y González, que va al piso. Saque lateral para Defensores. Jugaron para Nardone, Nardone que juega para Martínez, la tiene Martínez, Martínez que la pisa, pasó otra pisada más. La cambiaron toda para Benavente, quedó libre Benavente, Benavente que jugó para Ocampo, Ocampo que le pega.
Cabrera que la tiene. Cabrera que la tira larga buscándolo a Toya. Golpe de cabeza de Benítez. La baja Francescangeli. Francescangeli que la tiene, la aguantó. Tocó de primera para Cabrera. Cabrera que va a venir con el centro. Vino el centro. Aparece Toya. Cabezazo. Solito. Y los defensores. Ya lo hizo Abregu. Jugaron hacia atrás. ¡Salí, Mirko! Jugaron para. La recupera Montes de Oca, se viene Bustamante, Bustamante que toca para Toya, Toya que se va a meter, le va a pegar el cruzado, le pegó, pegó en el palo, gol, 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 gol. Por derecha miró, la puso lejos de Buenavía, acarició el palo derecho y mansamente se fue adentro para que a los 44 minutos de juego Montes de Oca esté ganando por un tanto contra cero, Agustín. Lo veníamos diciendo, Montes de Oca era mejor que defensor y lo demostró, un gran pase de... Tiro libre indirecto, la va a poner... En juego Buenavía, Buenavía que juega para Benavente. Benavente que sale jugando del fondo. Con toque corto para Abregu. Abregu que la tira larga para Martínez. Llega Solano, gana Martínez. Martínez que sigue. Vino al centro. La pelota queda en el travesaño. Se confusa Batini, casi casi se le mete y la saca. Cabrera largo, estuvo cerca defensores de empatar. La pelota que dio en el travesaño, estuvo cerca a los 5 E. Se viene defensor y la gana muy bien Bustamante. Bustamante que la pisa, Bustamante que la tiene. Se va con pelota y todo. Bustamante que la tiene, la pisa, la aguanta, la perdió. Sale jugando, se mete defensores. Cae el hombre defensor y adentro pide la infracción. El árbitro muy cerca de la jugada dijo que siga. Se viene por este sector González, González que la tira larga. Aparece solo Toya, Toya que va. Toya que deja al arquero en el camino. Francescangeli, Francescangeli que sale jugando para Toya. Toya que tuvo que retroceder con la marca de Abregu. Pelotazo largo para Cabrera. Corre Cabrera. La saca media, la gana Cabrera. Cabrera que se va por el sector derecho. Se frena, la tiene Cabrera, la hizo rebotar. La pelota que rebote en Cabrera y la gana, vino el centro de Cabrera y un rebote. Le quedó Gachini y le pegó 8 minutos de este segundo tiempo. Abregu que sale jugando para Benavente, Benavente hacia atrás para Del Giorno. Del Giorno que la tira larga. Golpe de cabeza, se equivocaron, la pelota le queda a Martínez, Martínez que le pega. Un hombre de defensores ahora se queda, que es el número... Número 8. Martín, vino el centro, cabezazo, solito y solo cabeció Castelaro y la tiró afuera arriba del travesaño, estuvo visitante, la pelota la tiene Ocampo, sale Solano, Solano adelante, haciendo de ventilador, aparece, la tocaron corta, roba Bustamante, pelotazo largo, la pelea Turiasi con Toresi, Toresi que la gana, la dejaron para Benavente, cara externa de la red. Largo el envío. Hay un hombre de defensores que se caiga dentro del área y un rebote. Tapó el arquero. Tapó el arquero Sabatini. La media vuelta. Espectacular. La media vuelta del hombre de defensores que estaba por allí. Bien, ahí pasábamos el resumen de lo que fue la victoria ajustada de Montes de Oca como local. 1-0 sobre defensores con gol de Gino Toya. Sumando así sus primeros 3 puntos en esta clausura de la Liga Cañadense de Fútbol. Viajamos ahora a la localidad de Las Rosas. Campaña visitó al Pirata. Ahí lo tenemos en imagen. Campaña, el rojo, que dirige Sergio Churchú. Comenzó bien este torneo clausura con goleada incluida. 3-0. Bueno, ya nos metemos en el repaso. Y en condición de visitante en una cancha que siempre es complicada para todos los clubes, la cancha de Belgrano de Las Rosas. Bueno, Campaña se hizo fuerte de visitante y consiguió sus primeros 3 puntos. Bueno, acá vemos lo que dejó este partido y veíamos
esta aproximación por parte del conjunto Pirata de las Rosas. Ese remate que se iba desviado. Acá otro disparo que la pelota daba en el palo. Clarísima situación. Fabricaba Belgrano con ese remate que daba en el palo. Bueno, seguimos con el repaso de lo que dejó este partido. Ahora vemos este remate que terminaba pegando en otro futbolista de campaña que casi se le metía al arquero. Esta situación clarísima. Vemos en imagen que se perdía el delantero del conjunto rosense. Quedaba mano a mano con el arquero. Ahí vemos, luego de este tiro libre, recuperaba la pelota Belgrano. Y ahí vemos cómo quedaba mano a mano. El delantero definía y la pelota se iba por un costado. Clarísima situación que desperdiciaba el conjunto local. Desperdiciaba una clara ocasión de ponerse arriba en el marcador. Bueno, seguimos con el repaso de lo que dejó este partido. Por el momento 0-0 entre Belgrano y Campaña. Y acá vemos el primer tanto del partido. Llegaba el primero para Campaña. Ahí vemos este disparo y el gol, en este caso, de Sacone. Sacone, ahí vemos el disparo y el primero de Campaña, que empezaba a ganar este partido. Sacone y el primero. Acá teníamos otra situación clara de gol que daba rebote el arquero y no podía conectar el delantero del rojo. Ahí veíamos esta para Belgrano, que casi se le mete al arquero luego de esa pelota parada. Bueno, pitazo del árbitro del partido marcando el final del primer tiempo. Nos vamos al segundo tiempo y acá llegaba el segundo de Campaña. El gol de Radice para el 2-0 con este remate desde afuera. Ahí vemos este derechazo. Golazo de Campaña desde afuera del área. Radice ponía el 2-0 del rojo en las Rosas. Ganaba 2-0 Campaña sobre el Pirata rosense. Un Pirata rosense que iba a tener esta oportunidad. En esa ocasión atenazaba el arquero. Bueno, ahora córner para Campaña. Salía el guardameta rechazando esa pelota. Seguimos con el repaso de lo que dejó esta victoria de Campaña en esta primera fecha del Clausura, torneo Clausura 2024, que arrancó con todo de la Liga Cañadense de Fútbol. Bueno, ahí vemos ahora el tercer tanto de el rojo de Carcarañá, que liquidaba el partido. Ahí vemos el gol de Titoni. Luego de ese remate desde afuera, daba rebote el arquero y Titoni marcaba el tercer tanto del encuentro. Ahí vemos el rebote del arquero luego de tapar ese remate. Titoni ponía el 3-0 de Campaña sobre Belgrano de las Rosas. Se iba a llevar los 3 puntos el rojo. Ahí vemos una vez más el gol de Titoni, aprovechando ese rebote del arquero y convirtiendo así el 3-0 de Campaña, que iba a tener otra más. Ahí vemos casi esta. Tapaba un defensor ese remate del conjunto local. Bueno, seguimos con el repaso. Y ahí vemos el pitazo final
del árbitro del partido y la victoria de Campaña. Con los goles de Sacone, Radice y Titoni, Campaña le ganó 3-0 a Belgrano en Las Rosas y así cosecha sus primeros 3 puntos en este clausura 2024 de la Liga Cañadense. Nos vamos ahora a la ciudad, en este caso nos quedamos en Las Rosas porque el William Kemis fue local de Unión de Villa Luisa y también consiguió un triunfo en su debut 2-0 sobre el conjunto de Villa Luisa. Equipo visitante, sí, va a poner juego Romero, pitó nomás Saúl Laverni, ya se juega en la ciudad de Las Rosas, William Kemis ante Unión de Villa Eloísa. Va a ir Zárate entonces, 3 hombres también de Unión, va Zárate, el disparo, tapó Bollino, la pelota que fue a su palo voló y la termina sacando al arquero del Kemis. Buena tajada del centro que llega, pelota nuevamente al área, gana Blanco y saca de cabeza para que corra ahora Díaz. La levanta Troyano, pelota en el área, sacaba Vicente y le queda ayer y termina despejando. Y la pelota quedará ahora en lugar de Blanco. Cachazo del defensor de William Kemis. Decirles que Almafuerte terminó ganando en reserva por 1-0 gracias al gol de Gull. La termina sacando Blanco. Muy dolorido Luna, el centro que llega, pelota que va al área. La va a buscar Romero, el disparo y Bollino. Y Bollino que tuvo que volar para sacar la pelota. Es el centro que llegará enviado por Luna, no. Va Matías Gómez, el centro que llega, lo busca Blanco, le queda a Luna, el disparo. ¡Gol! ¡Del Kemis! ¡Gol del Kemis! ¡Lautaro Luna! Apareció con un zurdazo a media altura. La pelota que pica antes y pega en el palo y se aleja del arquero Pérez. Bien por Luna, sacó un zurdazo. Bien por Luna, tiro esquinado. Gana el Kemis, lo hace por 1-0. Apareció Lauti, apareció Luna. Yedro con la pelota, enganchó al pelado, continúa él, buena jugada. Va para Luna por el costado izquierdo, la pide Matías Gómez y el balón que va para él. Hay un rebote, Yedro que toca para Diego Rocha, tiene disparo, va Rocha al tiro. La jugó bien William Kemis esta. Finalmente va Luna al centro, primer palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Agu! ¡Gol! Centro cerrado, centro que buscó el primer palo, centro y anticipo de Miragú, que gana en lo alto, pelota que pega en el palo, ingresa, sí como fue el primer gol, pegó en el palo y ingresó, el palo ha sido el amigo, sí, de William Kemis a lo largo de esta tarde, por lo menos, hasta dolorido el número 5 visitante, la juega Zárate, va por el costado izquierdo ahora para Temperini, el 3 que pisa y vuelve a empezar. Y sale Andino cuando Saúl Laverni marca el final del primer tiempo. Con goles de Lautaro Luna. Y con el tanto de cabeza de Miragú. Marcas y lo más nuevo en electrodomésticos. Paso de los Andes, 1138 Las Rosas. La va a buscar Tomás Vicenti. Penal, ¿va a cobrar o no? A ver, ¿penal? ¿Termina cobrando o que se había ido la pelota? Me parece que hay penal finalmente. Quiso cubrir la pelota Tomás Vicenti. Se le escapaba. Se metía por debajo de el Soto. Y finalmente, banderín en alto me parece que le reclama William Kemis al juez de línea. Va Romero el disparo. Tapó Bollino, cabezazo. Y Bollino con las piernas. Termina tapando, el tiro fue al medio. Se estiró Bollino. Y Bollino que termina atrapando, se quedó con el balón. Bien por Bollino, bien por el arquero del Kemis. Se ve una chance clara para Unión. Iba para Yedro, mala entrega. Y recupera y sale ahora Paolo Mora. El pase que llega para Soto a la espalda de Agú. Corre Soto, va Soto, el disparo. Temperini, el pelotazo de Andino. No podía Vicenti, le quedará Soto. Va Soto, se mete en el área, el disparo. Tapó Bollino. Tapó Bollino. La va a buscar Soto. Pelean con Ramiro Valle. Sigue Soto. Se mete en el área de individual. Se juega. Va Soto. El disparo. Tapó Bollino.
Pelotazo largo de Barbucia. Salta y ganaba Danilo Blanco. Va a buscarla Juanjo Aguirre. Y terminó golpeando la cabeza Aguirre contra Temperini. Chocaron cabezas. Sí, para la gente del streaming. Choque de cabezas. Llegó antes el jugador de Unión. Los dos que chocaron la cabeza no volvieron a la cancha. La tiene Andino, recupera Rocha, va Diego, continúa Rocha con la pelota, termina en el piso y lateral que favorece a Unión cuando el árbitro marca el final del partido. Ha sido victoria del Quemis. Bien, ahí pasaba el compacto de lo que fue el triunfo del William Quemis como local. 2-0 sobre Unión de Villa Eloísa en otro de los partidos que hemos tenido de esta fecha 1 de este clausura 2024 de la Liga Cañadense. Nos vamos ahora a la ciudad de Carcarañá, en este caso Gremería. Fue local de Adeo en el Gigante de la 9 y bueno, el último campeón de la Liga Cañadense comenzó con el pie derecho, con un triunfo como local en este caso y estrenando camiseta Gremería. Sobre Adeo, que se presentó con camiseta alternativa el conjunto cañadiense. Bueno, ahí vemos el primer tanto del partido. José Luis Ríos para Cremería. Y ahí vemos el festejo de Ríos con su compañero. 1-0 ganaba Cremería con ese tanto de Ríos. Un Cremería que le viene dando lugar a los chicos de las divisiones inferiores, como el caso de Santiago Vázquez y de Fidel Luna, que han conformado el plantel de primera división para este compromiso en lo que fue esta primera fecha. Bueno, un Cremería que le viene dando lugar a los chicos de las inferiores para que empiecen a tener rodaje y empiecen a sumar minutos en la primera división del club. Bueno, ahí veíamos el primer tanto del partido, el gol de José Luis Ríos, ganaba Cremería 1-0 y ahora nos vamos con más aproximaciones del negro Bochetti y Ríos. Ahí vemos el segundo tanto, una vez más doblete de Ríos para la victoria del negro de Carcarañá, el último campeón de esta Liga Cañadense de Fútbol. Comienza así su andar en el torneo clausura con un triunfo como local en su cancha y con su gente. Bueno, repasamos una vez más. Ahí vemos la asistencia de Bochetti y el gol con la definición de Ríos para el 2-0 de Cremería como local sobre Adeo de Cañada de Gómez. Bueno, con ese doblete de José Luis Ríos, Cremería, el último campeón de la Liga Cañadense en lo que fue la apertura de este año, bueno, comenzó en este caso el clausura con un triunfo como local en casa, 2-0, con ese doblete de Ríos que vimos recién en imagen. 3 puntos para Cremería en esta zona, con esta victoria sobre Adeo de Cañada de Gómez. Bueno, gente, hemos llegado así al final. Nos toca despedirnos de esta edición, nueva edición de Gol a Gol, con lo que ha sido este show de goles, como lo hacemos todos los martes. Bueno, pero antes de irnos, quiero también agradecer a Einstein Ropa por vestirme, como todos los martes. Einstein Ropa lo encuentran en la ciudad de Carcarañá, en Belgrano 1125, también en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Einstein Ropa. Y como siempre les digo, en la cuenta de Instagram hay una historia destacada, hay un cupón virtual. Vos sacás captura de ese cupón, te presentás al local con esa captura y vas a tener un 30% de descuento para todas las compras que quiera realizar en efectivo. Muchas gracias a mis amigos de Einstein Ropa. Bueno, gente, nosotros nos estaremos reencontrando el próximo martes a las 21 horas
con lo que se viene, que va a ser la fecha 2 de este clausura, y bueno, obviamente con toda la cobertura del segundo torneo que organiza la Liga Cañadense en este año. Muchas gracias, mi nombre es Stefano Mariani, nos estaremos viendo el próximo martes a las 21 horas. Gracias, Uriel, ahí en los controles. Gente, será hasta el próximo martes, 21 horas, con una nueva edición de Gol a Gol. Chao.